with the best Gucci. Buenos días a todos. Aquí andamos con Gucci ya desde temprano, sacándola porque ella necesita ir al baño súper temprano. Ahorita vamos a ir a lavar un carro que tenemos para hoy. Y después de ahí vamos a ver qué hacemos. A darle. Bueno, ahorita acabamos de terminar el Camry. Se salió aquí también en la caja, pero vamos a darle. Aquí damos ahorita, dándole, ya tú sabes. Papá ya no vino, se quedó en la casa. Pero en la otra va a venir. Vas a terminar, ya lo terminamos. Adentro todo le pongo. Estamos la verdura con la carne. Mamá, di hola el blog. Hola el blog, decirle. Decirle hola, papá. Mira, mamá, está grabando para que subirme. Diga algo, papá, y diga hola. Hola, hola, hola. Un saludo ahí para la gente, ya. Un saludo para la gente. Well, 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 well. We came right now to work. We are here. Bro, it's 95. Bro, so hot, super hot. You don't have an idea. I have to wear a shirt, man. I don't like to wear a shirt. I always wear like pants or something like that. But today, it's so hot that I have to put shirts. So hot. I'm so sweaty. Like, I hate it. I had to shower 2 times today, so I hate it. Yeah, right here. Right now, we're working. I'm gonna put the microphone on because I know the AC does that thing that you can hear nothing. Como les decía, yo creo que ahora ya se oye mejor, creo que se oye muy fuerte, no sé. Bueno, ahorita voy a revisar. Pero, como les decía, ahorita ya empezamos a trabajar en DoorDash, porque ya nos salió otro car wash. Hicimos 3 car wash en la mañana y ahorita vamos a seguirle dando en DoorDash. Creo que voy a sacar a la Gucci ahorita, pero yo sé que no se escuchaba muy bien, solo le puse el micrófono para que se oiga mejor. Así que right now we're gonna go probably take out Gucci. I was gonna tell you guys, there is, look, this Friday, I know what you guys are gonna say, and there is a lot of orders for drunk people. Yeah, those type of people that I don't even wanna say nothing anymore. Like, if you are the type of people, bro, stop wasting your life. You could do so much better. Like, when you are in that way, bro, you act like a kid, you do stupid stuff like you don't have to do, and then you regret it the next day, or probably you're gonna regret it the same night. Bro, stop drinking. If you are drinking today, I hope you look at this video or tomorrow, whatever, and say, you know, there's better things to do. And I know when you are not in the type of way of being in the mentality of thinking about future and everything, I understand that. But what I can say is, stop doing that. There's better things. So, yo entiendo que hoy es viernes, hay un montón de órdenes de alcohol, y yo sé, no quiero decirle tanto ahora a todas esas personas, pero hay mejores cosas que hacer, y puedes hacer mejor, y puedes hacer mejor cosas que estar haciendo eso. So, si pudieras cambiar tu mentalidad y pudieras ver más allá, pues dijeras, wow, lo que me estoy perdiendo yo, lo que me estoy dejando llevar, porque te vas a comportar como un niño, después vas a decir, ¿por qué hice esto? Ahora te lo vas a poner así como, ¿por qué? ¿Por qué? Y después siempre pasa eso, porque todo el mundo ha pasado por ahí, y no creo que todo el mundo le guste. O sea, sí sientes bien el momento y todo, pero después ya no se siente igual, cambia todo. Pero lo que le quiero decir a todos es que si miras este video hoy y mañana, no lo hagas. No. Yo sé por qué te lo digo, no lo sigas haciendo. But yeah, guys, I've been so, like, disconnected from myself all these days. I haven't done things that I have to do. I haven't eaten the way I have to eat. I haven't, you know, wake up early. I always wake up at 5, 4 a.m. Now I'm waking up at, like, 6, 7. I don't like that stuff. But we have to change that. So today we're going to change that and we're going to start again. I haven't gone to the gym today, so that make me so bad, like make me mad, because that's not who I am, and I gotta do it again. So let's go again. I'm getting too comfortable and I don't want to be comfortable, so we're gonna put ourselves and in that position of pressure and everything like that, so we can handle it again, because this stuff I don't like it.
Como les decía, ahorita está pasando de que otra vez hemos caído así, no caído en mala forma, sino que siempre me levantaba todos los días a las 5 o 4 de la mañana y ahorita me estoy levantando a las 6, 7 am. Yo sé que todavía es temprano, pero esa no es la manera de hacerlo y no voy a ser hipócrita y decir que estoy haciéndolo, sino que la verdad, ahorita estos dos días, tres, he parado y no he hecho así las cosas y no he comido bien, así que vamos a ponernos otra vez en forma de presión a que lo tenemos que hacer y forma a que lo vamos a hacer así. Y otra vez tiene que pasar, así que a darle y a seguirle dando, y lo que están haciendo no terminen de hacerlo porque tienen que hacerlo, recuerden siempre. Quiero ver que hoy apareció, bienvenido de regreso. Va, aquí estamos en el Main Chicken, cáigalo. Dime ahí, pero ahí no te quito, ahí me estás preguntando el zarote a mí. Ven, aquí a Main Chicken decirle, dígale algo ya a la cámara. Ey, se cortó el pelo. Main Chicken, ¿cuántas veces? Ey, yo le dije, ¿cuántas veces le dije, güey? No, ya estaba muy largo. ¿Para que sí? Hasta aquí estaba ya. Ah, ya mucho. Me lo estoy dando. Pero así se mira vuelta. Mejor, fíjate. ¿Sí? Dígale algo, dígale algo. Dígale algo, que huele puro clutch, dígale. Puro clutch huele, dígale. ¿Qué dijiste? No te escuché. Solo lies. Espérate la cartera. Mami, últimamente. Como putas lo veo. Solo lies, va. Dígame la verdad. Ah. ¿Cuál fue el párrafo que mandó ahorita? Ya, ya. Ey, ahí me pasaste y todo. Dije, hola, dijiste. Dígale algo, papi. Dígale algo porque ni me habla. Ey, dije Córdoba que no le hablara. Ey, va, ey. Sentí un poco incómodo ese. Sí, 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 sí. Se sintió la tensión, man. Mira. Ey, copyright, man. ¿Te fuiste hasta ahí, hijo? ¿Por qué te fuiste hasta ahí, hijo? Tanta mierda, solo patas. No. ¿Dijiste que ahí estaba? ¿Quién dijo eso? Maje. Aquí estoy, pero no vivo nadie. Y los dos grupos han mandado la dirección, man. Yo dije, aquí sí, en Best Buy. Sí, pero preguntale a aquel a qué horas me la mandó. En Best Buy, dije yo. Puta, ahora el pendejo es él, man. Ey, Córdoba, qué tiradera. Qué tiradera, man. Ya está preparado para el película. ¿Va a echar gasolina? ¿No? ¿Ah? ¿Va a echar gasolina? Ey, yo ahí esperándote en el semáforo para... ¡Wow, tú, tres! Ahora te voy a apagar. Me he encendido el carro, hace que un loco se meta. Buzo, madre. Me voy a brincar aquí. Enfrente, del lado derecho, creo. Bueno. Estamos pasándole aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Gran fila, a ver si cabe. A ver si cabe Córdoba, hacete más enfrente. No te han enseñado que cuando viene el motor caliente se deja encendido, amor. No, dejarle un ratito que enfríe, maje. No ves que el coolant se va, se pone mal. Amor, yo nunca lo vi cuando ahí en el camino. No lo veía yo. Ey, pero ¿por qué? Porque andaba de loco, viste que fue en el freeway, se fue de primero allá. Después lo vi allá y se fue. Lo alcancé, lo dejé. No, es de malo para andar ruta. Puta madre, cuando salimos del freeway. ¿Cuál la agarra? ¿Cuál? Ey, se fue corriendo ese vato. Como que le iban a robar, ni en Tíbar pegaba en correteada. Solo por decirle que está aquí y que no está con otra. Ellos. Al gordo, al aire. ¡Qué chuca! ¡Ey, ey!
Ey, esa va a estar en OnlyFans, si lo quieres ver. Ey, ey, tipo la vez de Brian, loco, que... Ey, estuvo buena, ¿no? ¿Viste cómo? Oh, así se les trata, más con cariñito, se los tenés que ayudar, ¿viste? Algo puto, ¿no? Vaya, un que se siente ahí. Irving, vení para acá. Le cerraron el corazón. Recuerdo como si hubiera sido ayer, más cuando lo tenían culo arriba en el Honda Civic. Ey, como así. Lo... Está loca. Así se terminó. Todavía se sigue siendo. No sé por qué el iPhone 13 siempre. Digo, el iPhone 15 se mira así. No lo sé. Porque el 14 se mira mejor en la noche. Pero we finished for the day. We're gonna go to sleep. And that's it. Let's go. Ahí terminamos aquí. A dormir.